me. Let it still work. 17, 5, same color t-shirt. My bitch is bad and bougie. Cooking the dope with the Uzi. Oh, he's a gamer. We're about to fuck. ¿Qué onda, booties? ¿Cómo están? Yo hoy estoy blogueándole solita porque el novio no está, se fue de viaje por trabajo, pero ya al ratito lo veo. Ahorita voy camino al Mercado del 100. Si me siguen en Instagram, ya vieron que he estado yendo un montón los fines de semana, bueno, los últimos fines de semana, porque me encanta, la verdura está súper fresca, es orgánica. En ese mercado la gente que vende es gente que siembra, cultiva todas esas verduras aquí alrededor de la Ciudad de México. Y la verdad es que está súper cool, está súper rico y he encontrado muchas cosas muy padres. Esta coliflor morada que seguramente si tienen Instagram y siguen cuentas veganas y así, ya la han visto y está así súper hermosa. Y ahí yo nunca la había visto. Y ahí la encontré el otro día y ya la probamos y está súper rico. Y también tienen así romanesco y súper barato, o sea, súper barato. Una bolsa así, por ejemplo, enorme de espinacas baby, que espero ahorita todavía haya, porque la semana pasada venimos un poco más tarde y ya se habían acabado. Pero si hay, es una bolsa así enorme de espinaca baby, hermosa, por 60 pesos, así un kilo de coliflor morada por 60 pesos. O sea, realmente está muy, muy, muy barato y ahorita voy para allá. Puse el Google Maps porque ya saben que yo no sé andar en la ciudad y siempre me pierdo, así que esperemos que nos lleve bien. Este mercado está en la colonia Roma Sur. Ahorita igual, les voy a dejar, ya saben, todos los datos de eso en la descripción por si quieren venir. Y se pone los domingos, me parece que también se pone en otro día, no sé, en Coyoacán. La verdad no tengo idea porque como no, pues Coyoacán no me queda cerca, ¿verdad? Pues no voy mucho para allá. Pero sé que también a veces, o siempre, no sé, se pone para allá. Pero pues ya búsquenlos en Facebook y ahí ven toda la info. Y espero que sí me estén viendo bien porque de repente siento como que la cámara se va. Y no sé si de repente estoy como, estoy bien, ¿están viéndome o no? ¿Qué pasa? Pero esperemos que sí. Y pues sí, voy para allá. Y ahorita que llegue ahí les enseño qué onda. Y ahorita los veo. Salimos del mercado y ¿qué les pareció? ¿A poco no está súper, súper, súper chido? O sea, está increíble, tienen muchísimas verduras así, o sea, las veo y me enamoro de los colores. O sea, las acelgas eran así de, son hermosas, tienen los tallos de todos los colores, verduras, frutas, muchas cosas, encuentras muy buenos deals. Hoy, por ejemplo, no encontré la bolsota de espinaca, la chava, la que siempre se la compró y ya no tenía. Le compré a otra chava, pero igual me vendió una bolsa de muy buen tamaño de espinacas baby por 10 pesos. Al ratito que llegue a la casa les enseño todo lo que compré. La verdad me llevé muy buenos deals y está súper rico. O sea, la verdad es que todo eso es orgánico. Hay muchas cosas muy, muy padres que no encuentras en otros lados y los precios son súper razonables. O sea, por ejemplo, ese medio kilo de berries me costó 50 pesos. Igual el de fresas estaba en 50 pesos. Me llevé hasta unas flores, unas aves del paraíso hermosas, me costaron 35 pesos. Es un mercado muy, muy padre.
Y la gente que me vende ahí es súper buena onda. Hay también comida. No todo el mercado es vegano. Es más bien orgánico, por eso hay también, pues hay productos animales. Pero bueno, está chido. De una forma u otra, pues estás apoyando a la gente que está sembrando estas verduritas orgánicas, deliciosas. Y pues nos ayudamos más que comprándole a grandes empresas. Pero desafortunadamente ahora mismo voy directo a una de esas grandes empresas porque capitalismo. Vemos hacia Polanco. Ahorita voy a ir al les miento, les estoy mintiendo, estoy pensando pura tontería. Es que estoy pensando que la semana pasada fuimos a Chedraui de Polanco y encontré Cliff Bars. Y yo soy fan. Pero ese día, no sé si no había o las chicas a las que les pregunté realmente no sabían, pero es que encontré las Cliff Bars en el área de cajas, o sea, estaban así como que, como chocolate, ¿saben? Así como, no en la caja, sino así, venta por unidad. Y le pregunté a las chicas, oigan, ¿dónde puedo encontrar? Porque solo había de Peanut Butter Toffee. Y les pregunté si había más sabores y como que nadie me supo decir en qué parte de la tienda estaban. Y como había un buen de gente, ya no queríamos estar dando vueltas y así. Y nada más me llevé una de esas. Pero la verdad es que sí quiero comprar unas cuantas. Entonces quiero ir a Chedraui, pero hace rato también me estaba acordando que necesito comprar un jabón para lavarme la cara. Entonces más bien yo creo que vamos a ir a Chedraui de Parque Toreo, porque ahí también en esa plaza hay un body shop y es ahí donde compro mi jabón para la cara. Ahorita les voy a enseñar también cuál es el que compro. Y pues sí, vamos para allá, vamos hacia Parque Toreo. Ahorita que llegue ahí les enseño. Plaza, y yo creo que primero vamos a ir a Body Shop porque ahí nos voy a comprar una cosa. Por favor, espero solo comprar una cosa, porque no sé si ustedes han ido a Body Shop, pero siempre tienen estas promociones de compra dos y te llevas uno, compra tres y te llevas dos, y luego te dicen y te damos un extra descuento si tienes la tarjeta. Entonces, o sea, te terminan enredándote, y yo siempre que voy ahí termino saliendo con cosas que digo, ¿what? Hace un par de semanas vine con Jacobo y así como igual nos ofrecieron así una promoción así de esto y esto y esto, y a mí me iba a llevar un montón de basura, y de repente Jacobo me dice, güey, ¿really? O sea, todo eso, o sea, para... Y yo así ya como que me cayó la cuenta y dije, güey, sí, o sea, no necesito todo esto, pero como me enredaron con la promoción así, ya sabes, y te vas así con la onda de, es que es una super promoción, la voy a aprovechar, y fue así como ¡pum! Entonces ahorita voy así como que en mi mente estoy así de, solo vas por un jabón de la cara, no te dejes convencer, así que lo voy a lograr, Buris. Así que primero voy a ir a Body Shop y después me voy a pasar un chinga al Chedraui, porque tampoco quiero estar tanto tiempo aquí, porque traigo mis verduras y no quiero que estén aquí como que en el auto y así, quiero irme ya a la casa. Entonces haremos esto muy, muy, muy rápido. Tal vez tengamos un mini haul ahorita. Y lo logré, Buris. Aunque la tentación fue grande, porque sí, obvio, me ofrecieron una promoción. De hecho, me dijeron que te llevabas tres y te regalaban dos. O te llevabas uno y te daban el otro a mitad de precio. Y estaban así, llévate el otro a mitad de precio. Y yo así, no. Y sí lo iba a hacer, porque dije, pues necesito una crema para las manos, me la voy a llevar. Pero las cremas que tenían después estaban carísimas. Sí, o sea, un tubo por 230 pesos, 270 pesos, o cuatro. Y pues no. Entonces ahorita ya voy a Chedraui y la gente me está viendo aquí alrededor así como, ¿qué hace? No inventen lo que acabo de encontrar, miren esto. Triple Oreo. Oh. Obvio me las voy a llevar, sorry. Me voy a llevar dos de estas, sobre todo porque están bien baratas. No tanto, no las necesito con tanta urgencia. Y creo que por aquí es lo único. Siempre me doy vuelta por las áreas de cosas orgánicas y así, aunque no necesite nada, porque como son cosas que no se venden tanto,
cuando ya se les va a echar a perder, las así rebajan cañón. Entonces luego encuentras como que deals de cosas como esta, que a lo mejor no las necesitas en el momento, pero las vas a usar. O sea, esa pasta de tomate seguro la voy a usar en algún punto. Y miren, por ejemplo, aquí hay cosas que no me voy a llevar, pero tienen descuento justo por lo mismo. Miren, por ejemplo, esos snacks, ya vieron que están como al 20%. Estas cositas en almíbar y así, que personalmente, yo les digo, a mí como que no me prenden, pero igual si a alguien le gusta, yo les recomiendo que siempre, aunque no necesite nada, se den una vuelta por esos pasillos, porque luego encuentras cosas así muy muy baratas justo porque ya se les van a pasar y el súper se quiere deshacer de ellas y es muy muy barato. Ya hay queso vegano en Chedraui también. Ya les había enseñado que en Soriana hay, pero aquí ya también hay. No es de la misma marca. De hecho, este no sé de dónde sea. ¡Ah! Es mexicano. Muy bien. Es de papa, tapioca, proteína de chicharro. ¿Quién sabe qué tal este? Nunca lo he probado. Y también hay de la marca Goo, uno que es como tipo para hamburguesas, y un cheddar de esta misma marca, Veggie Cheese. Están en 105 pesos. No me lo voy a llevar porque no lo consumo mucho, pero les quería enseñar para los que sí les gusta el queso vegano y así, aquí ya hay. Y lo que sí me voy a llevar es un tofu, así que ahorita estoy viendo cuál me llevo y al ratito ya les enseño bien todo mi carrito para que vean qué es lo que me voy a llevar. Buris, esto se puso aún mejor. No solo encontré las Cliff Bars, bueno, más bien, no encontré las Cliff Bars, pero encontré las Cliff Bars de Builders, que tienen más proteína que las originales. Estas de Builders tienen 20 gramos, las originales tienen 10. Y no hay de las otras, pero hay de estas, valen 42 pesos. Y este, solo hay de un sabor, que es este peanut butter, crema de cacahuate. Este, me voy a subir a un banquito que está aquí, o sea, todo estaba puesto para mí realmente. Creo que solo hay Builders. Nunca las he probado estas, así que me voy a llevar dos para probarlas. Y este, y sí, todas son de crema de cacahuate. Déjenme que les enseño. Acá estoy arriba del banquito. Y pues sí, solo hay clip de crema de cacahuate. Y sí, estas dos se van conmigo. Están estas otras barritas que son mexicanas y también tienen una buena cantidad de proteína. Me voy a llevar esta de mango con almendra porque me dio curiosidad el sabor. Y tiene 6 gramos de proteína, 4 gramos de grasa y 25 de carbohidratos. Así que está cool. Ya les platicaré qué tal está esta areúa. Pues voy a tomar esta barrita. Normalmente siempre desayuno, pero como hoy se ve que se me iba a hacer tarde, o sea, me levanté tarde, ¿no? Y ya se ve que se me iba a hacer tarde, si me ponía a desayunar, ya iba a llegar bien tarde al mercado y no iba a encontrar nada. Entonces decidí, pues, irme así. Y no tenía tanta hambre, entonces llevaba manzana y mis garbanzos, pero ahorita ya empiezo a sentir algo de hambre. Entonces voy a abrir esta barrita de una vez para probarla. Pasa, 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 amigo, pasa. De nada. Voy a abrir esta barrita para probarla y ya les platicaré ahorita qué tal está. Como les decía, son 20 gramos de proteína, 10 gramos de grasa y no sé bien cuántos carbohidratos, 29 gramos de carbohidratos, de los cuales 21 son azúcar. Eso sí es un montón de azúcar, pero bueno, igual es un montón de proteína, así que ¡Oh, Jesus! Está cubierta de chocolate, Buri. Buri, por fin lo logré. Y ya estoy aquí en la casa. Y bueno, les voy a ir enseñando lo que compré. Voy a ir desempacándolo. Miren, en el mercado, primero que nada, compré este cilantro, estas zanahorias. Esta es la bolsa de espinaca bebé que les había comentado hace ratito. Las fresas, igual que les dije, este es medio kilo. Zarzamoras, que ahorita ya voy a meter al refri porque ¡ay! De hecho, ya se hizo un desmadre. Estas romanescas, compré 3 de estas y sabe más o menos como entre una coliflor con col. Bueno, a mí al menos ese es como que el sabor que me da, como
coliflor con col, algo así, no sé. Está bueno, me gusta. Y de hecho yo quería comprar más de la coliflor morada que les enseñé en mi video de el último que subí. Pero ya no tenían, cuando llegué ya era tarde, ya no tenían, pero compré tres de estas. Estas setas, que ya eran las últimas que quedaban, yo quería comprar más, pero ya no había. De hecho, hoy llegué tarde, hoy llegué como a las 12 y ya había muchas cosas que ya no había. Normalmente, yo creo que una buena hora de llegar es más o menos a las 10, se supone que empiezan a ponerse todos como a las 9. Estas acelgas que están hermosas, déjenme, las saco de la bolsita para que las vean. Miren qué colores, boobies. O sea, de verdad, están hermosas estas acelgas. También compré unos jitomates de estos guaje chiquitos. Estos frijoles que también vieron que los compré. Le dijo que se llamaban frijoles arcoíris. Y compré este pan, me encanta, bueno, nos encanta a mí y a Jacobo. Este de Tlayi. Este es de romero. Y compramos también luego nosotros uno dulce que es de cardamomo con arándano, que está súper, 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 súper bueno. Este de romero lo probé ahorita ahí y me gustó, así que me traje este porque quería ahora uno salado. Y esta barrita costó 45 pesos y la verdad es que vale la pena, está muy, muy, muy rico. No lo compramos muy seguido, la verdad, no siempre lo compramos, pero sí, ahorita se me antojó y pues me lo traje. Compré este shampoo acondicionador y esta pasta de dientes sabor canela. Esta me costó 35 y esta también 35. Compré este lavatrastes, me costó 30 pesos y es un buen, es un litro. Compré estas flores ave del paraíso que están hermosas y también me costaron 35 pesos y son como unas 10 tal vez, no estoy segura, pero están muy bonitas. Y pues esto, todo esto más las flores, es básicamente lo que compré. Y, miren, y no les enseñé también este tamal verde. Compré un tamal porque vieron que hay tamales veganos y siempre quiero probarlos, pero ya no lo compro o ya luego cuando quiero comprarlo no tienen y así. Entonces ahorita tenían y me traje uno para probarlo. Es verde, a ver si en la nochecita lo probamos y ya les platico qué tal está. En Body Shop compré esta gel cremita para lavar la cara. A mí este me cae bien, es de aloes para piel sensible, mi piel realmente es muy sensible. En Chedraui compré, estos son unas chapatas, leches de almendra que les enseñé, que estaban a 5 por 45, dos frijoles, la barrita esta que les enseñé, igual la barrita de Cliff Bar, las Oreo, por supuesto que las compré. Y en las verduras compré estas papas y unos de estos pimientos. Y compré este tofu firme. Les quería enseñar esta masa de hotcakes. Esta es la que yo compro. Es de Gamesa, son los tradicionales. Y la masa es vegana. Entonces yo lo único que hago es que, por ejemplo, si quieres preparar 7 hotcakes, te pide una taza de esta harina, yo le pongo, obvio, una taza, creo que moví la cámara y ya no sé si me vieron, pero bueno. Le pongo una taza de esta, te pide leche descremada, pero yo le pongo leche de coco, 3/4 de taza, un huevo, y yo lo que hago es que lo sustituyo con un huevo de linaza, y ese se hace con una cucharada de linaza molida, 3 cucharadas de agua, lo revuelves, lo dejas ahí unos 7 minutitos a que se haga así como vaporcito. Y ya ese es tu huevo. Y mantequilla o margarina derretida, 1 cucharada. Yo siempre le pongo aceite de coco derretido y quedan súper bien. Entonces, para los que estén viendo cómo pueden hacer unos pancakes fáciles, que no sean los de avena y así, estos quedan súper, súper bien. Así es como los hacemos nosotros. Y me traje el queso. La verdad es que me dio mucha curiosidad probarlo. Entonces, me lo traje y pues ya, les platicaré qué tal está ese baby cheese. Y creo que es todo lo que hay por aquí. La otra Clif Bar, sí, es todo. Bueno, este papel de baño que me regalaron en el súper. Y sí, es. Y bueno, Boris, ya, por fin me voy a hacer de comer. Y voy a hacer la chapata que les decía de vegetales. Y les voy a enseñar lo que le voy a poner. Le voy a poner tantito de este pimiento rojo. Lo voy a cocinar ahorita tantito. Y de una vez le voy a echar el queso ahí cuando lo cocine para que se derrita un poquito. Ya veremos una vez qué tal está este queso. Y también voy a ponerle un poquito de jitomate, aguacate, este aguacate que igual desde los que compré hoy. Y
espinaca bebé, que es la que compré ahorita. Rica, la verdad es que el queso sabe mejor ya cuando lo derrites y lo pones aquí con las otras cositas. Está 2-3. Digo, no soy tan fan del queso. Ahorita me voy a comer este, voy a relajarme tantito, voy a ver unos videitos y voy a consentir a Tony, que ya está aquí haciéndome un dramón. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quieres mi comida? ¿Qué? Hermoso. Ahorita te doy un poco. Y tengo toda esta ropa para doblar. Así que voy a comer, me voy a relajar tantito y me voy a poner a hacer cosas de la casa, que me encanta. Y bueno, Luis, ahorita estoy aquí en mi baño y como vieron tengo aquí mi orquídea bebé. Y bueno, esta ya se secó, una de ellas ya se secó y la otra está a punto de secarse. Y la verdad es que no las había querido tocar porque quería investigar bien cómo se cortaban y qué onda. Estuve viendo unos videos y ahorita vi que lo que hay que hacer, en el caso de esta de aquí, lo que vamos a hacer es cortarla donde están como que estas uniones del tallito, no sé si lo alcanzan a ver, pero donde están las uniones, decía que hay que buscar la primera unión que te encuentres como de arriba hacia abajo, que sería esta, y arriba de esta como un centímetro, aquí hay que cortar como en diagonal, y en esta de acá, que ya se secó mucho más, aquí sí tendría que ir hasta el fondo, hasta acá abajo, y cortarla aquí abajito. Entonces ahorita voy a hacer eso, voy a sentir muy feo de cortarlas, pero sé que es para que crezcan más bonitas, y pues ahorita les enseño qué tal queda mi pobre orquídea pelona. Y ya terminamos la cirugía y ya están aquí los dos bracitos. Ya les iré platicando y les iré enseñando qué tal va creciendo mis nuevas orquídeas. Y me encantaron porque ya tenía un buen con ellas. O sea, yo llevaba como 6 meses y duraron así hermosas los 6 meses. Y pues sí, ahora ya hay que esperar y que duren un poquito más de tiempo. Y ya llegó el novio y como supuse, está súper cansado y no vamos a salir a ningún lado. Pero creo que vamos a pedir sushi para cenar, así que ahorita veremos. Y yo creo que también voy a probar ahorita una de esas Oreo triples, así que ahorita las abrimos juntos, Bris. ¿Qué es lo que le vamos a preparar, caballero? Va a ser otro yakimeshi de verduras sin huevo, por favor. ¿Algo más? ¿Un California Roll? ¿Un California Roll vegetariano? Sin queso. Ajá. Sin queso, por favor. Nada más aguacate y pepino. Nada más aguacate y pepino, por favor. Huevo. Al huevo y al queso. ¿En cuál, disculpe? En el de California. ¿En el de verduras? Ajá. ¿Y en el queso es al California vegetariano? Exactamente, sí, sin queso. Ya pedimos el sushi. Y eso que escucharon ahorita de la alergia al huevo y a la leche y así, es algo que la verdad yo aplico como que seguido. Le digo a la gente que tengo alguna alergia, porque siento que así se toman más en serio la onda de no ponerle las cosas, como que dicen, ¡ay, no queremos matar a alguien! Y entonces realmente como que ponen la atención de no hacerlo. Y también porque creo que es como que más fácil decirle a la gente así de, ¡ah, sí, soy alérgica a los lácteos y al huevo y tal! A luego estar como que dando explicaciones, que soy vegana y no como nada de los animales. Y porque pues, luego la gente como que no, o sea, como que no, hay gente que no tiene como que el concepto muy claro. Entonces a veces como que para ahorrar tiempo es bueno decir así como, ah, soy alérgica al huevo y al queso y a los lácteos. Entonces como que ya ellos luego como que lo sacan por completo del platillo. Y pues sí, y ahorita ya vamos a esperar el sushi y vamos a cenar. Y yo creo que les voy a enseñar eso y va a ser lo último que les enseñe, pero no estoy segura. Así que ahorita los veo. ¡Ah, no! Porque no hemos probado las Oreo. Y en lo que llega el sushi, vamos a probar las Oreo. ¡Tan! Oreo de 3 pisos. Amo las Oreo.
Qué felicidad que sean veganos. Realmente, felicidad. No, muy buena. Sí, está muy buena. Ya terminamos de cenar. Yo no me acabé mi California Roll. Me quedó como la mitad porque ya no tenía nada de hambre. Me acabé el yakimeshi, me quedó este. Y ahorita yo creo que ya vamos a quedarnos nada más chill. Me voy a lavar la cara, vamos a acostarnos y creo que vamos a ver en la compu los Óscares. Ahorita estábamos tratando de buscarlos, a ver qué onda. Y pues eso es todo por el vlog de hoy, Bris. Espero que les haya gustado acompañarme a dar la vuelta por ahí. Y ya saben que si les gustó el video, den darle like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse porque les subo recetas, rutinas, ideas, vlogs como estos y cositas por el estilo aquí al canal. Igual déjenme sus comentarios, me encanta saber de ustedes, me encanta que me platiquen, visiten mi blog, síganme en Instagram, ahí les publico muchísimas cosas que les van a interesar, de lo que como y los ejercicios que hago y todas esas cosas aquí. Y nos vemos muy pronto, y espero que tengan una super semana y bye.